Muy buenas noches, terapia musical y desarrollo personal para todos ustedes. Hoy domingo 8 de la noche aquí en la ciudad de Union City, Nueva Jersey, Estados Unidos. Dependiendo de donde usted resida, una hora más o una hora menos, quién sabrá. Capítulo número 231, terapia musical y desarrollo personal con temas en general y algunos consejos para todos ustedes. Siempre dejamos nuestro número de teléfono, también nuestro correo electrónico para cualquier pregunta o inquietud. Contáctame. Siempre, siempre les devolvemos la llamada y estudiamos los temas que ustedes quieren escuchar. Mi nombre es NGK y espero disfruten de este capítulo 231. Desarrollo personal. Muchos amigos me han visto en las redes últimamente, muchas veces que me han dado algunos honores, como el presidente de la República, el presidente Abinader, también honores de aquí del estado de Nueva Jersey, y recientemente, algunos 2 días atrás, también recibimos honor al mérito de la parada de la Hispanidad y otras cosas que han sucedido muy positivo para nuestra persona, orgullosamente, y también muy contento de recibir esos honores. Ahora, cuando publico mis fotografías, mis cosas positivas que quiero compartirla con todas mis amistades y las personas que me siguen humildemente, y todo es no por poner las cosas que uno se gana, porque lo que uno se gana como compatriota de, en este caso, de la República Dominicana o cualquier país que usted sea, no es de usted, es de todos en general. Porque todos los que emigramos a países extranjeros debemos dar lo mejor de uno para que siempre el nombre del país que usted represente esté encima de la montaña, no en el abismo. Entonces me han preguntado, NGK, ¿tu vida ha sido fácil? ¿Te han dado tantos honores? ¿Tienes un buen trabajo? ¿Tienes tu escuela? ¿Tienes tu estudio? ¿Eres músico? ¿Eres tal cosa? Y yo pensando, no todo es fácil, no lo que se ve ahora, que cuando ya la mata, los árboles dan los frutos, se ve muy bonito, pero no, no se lleven de esa percepción. El trabajo que nosotros, todos los inmigrantes que estamos aquí en los Estados Unidos, en diferentes países del mundo, aquellos que hemos progresado, aquellos que han progresado muchísimo, y aquellos que están nadando para progresar, no es fácil. Porque usted vea hoy en día que usted puede recoger los frutos ya maduro, no es tan lindo como se ve. Si usted quiere llegar al tope del árbol, tiene que prepararse, estudiar, trabajar duro. Recuerdo que en los comienzos, cuando apenas tenía 18, 19 años, tenía 3 trabajos. Hoy en día lo sigo teniendo, ya a otro nivel. Pero la carrera no es fácil, porque lo que uno consigue, cuando uno lo consigue a sacrificio, es muy duro, pero no es imposible. Dios siempre ayuda a las personas que se matan trabajando, que quieren ser mejor, que quieren aportar a la sociedad, que quieren aportar como ser humano en cualquier país que usted viva. Respetar, amar, tener familia, tener una conducta lo mejor posible, porque nadie es 100% bien. Pero eso de que usted lo consigue fácil, o te lo dieron fácil, o todo te lo dan fácil porque eres esto, esto o esto, nada se recoge. Los frutos no se recogen así, que vienen de la nada. Hay que sembrar el árbol, echarle agua, verlo crecer y mantener ese árbol en una buena postura. Así que, amigo o amigos que me preguntan, no ha sido fácil para mí, como también no ha sido fácil para la mayoría de los inmigrantes que estamos aquí pasando, como dicen, o que pasamos la de Caín. Prepárate y también tú recogerás tus frutos. Mi nombre es NGK. En nuestro tema de terapia musical o música en general, me he dado cuenta en las fiestas últimamente y siempre a lo largo de los años, el tipo de música que usan los DJs, lo que pone la música para el ambiente. Y quiero hacer un puntito, que hay DJs, vamos a educarnos.
La música que se pone en diferentes etapas de las fiestas, de los banquetes, debemos de tenerla acorde con lo que está pasando. ¿Cómo usted va a poner una música bailable cuando el locutor está anunciando a aquellos que van a ser galardonados? O cuando estamos comiendo, ¿cómo usted va a poner una música tan fuerte, con música bailable, una música que ese el drone, el kick, molesta en los oídos, que no pueden hablar las personas, que no se puede conversar? Cada música tiene su sitio, su lugar y el momento de escuchar. Vamos a tener un poquito de apreciación musical. Es un consejo muy, muy positivo para todos ustedes. Espero estén gozando y viendo este programa de capítulo número 231 de la terapia musical, temas en general y consejos. Siempre dejamos nuestro teléfono y nuestro correo electrónico. Contáctame. Nos gusta que nos den un like, que comparte este programa y también que te suscriba. Capítulo número 231, terapia musical, desarrollo personal con consejos y temas en general. Mi nombre es NGK. Consejo: tu jefe, tu patrón, no es tu amigo. No es que no puedes hacer una amistad con esa persona, pero debemos trazar una línea. Tu jefe, empleado. Eso de que no, que mi jefe es mi mejor amigo, o el jefe dice ella es mi mejor amiga. No, hay que trazar una línea porque el respeto se pierde fácilmente. Respeto es una cosa que debemos mantenerla donde debe de estar. Debemos ser amigable, tal vez un poquito más de amigable, y tener una compenetración con tu jefe, una confianza, porque debe haber un balance. Pero de que seas tu amigo, mi mejor amigo, para mi entender, no debe ser. Mi nombre es NGK. En nuestro tema general, padres, tutores, amigos, tíos, personas que crían los chiquillos. Nuestros hijos crecen, se gradúan de la high school, del bachillerato, van a la escuela, a la universidad, a los colegios. Aquí en Estados Unidos se usa mucho que los hijos se vayan a diferentes escuelas a dormir, a vivir en los 4 años, o en los años que vayan a estudiar. Los hijos se casan. Entonces nosotros los padres debemos educar nuestra mente y prepararnos poco a poco, que ese día va a llegar. Si usted tiene 1, 2, 3, 4 hijos, uno a uno puede ser que se vayan porque se casen, porque estudien. Entonces llega ese momento que la casa donde vivimos, si es grande físicamente, va a ser pequeña en lo emocional. ¿Por qué? Porque vamos a quedar solo las parejas. Y entonces debemos educarnos poco a poco para cuando llegue ese día no nos maltrate tanto, así nos dé de golpe, que posiblemente muchos padres han experimentado, que se han puesto triste, deprimido, y la vida entonces les cambia. No permita que eso suceda. Vamos a educarnos poco a poco y saber que los niños deben volar, deben educarse y también formar sus familias. Mi nombre es NGK. Espero le haya gustado este capítulo número 231, terapia musical, desarrollo personal, con algunos consejos y temas en general para todos ustedes. Siempre dejamos el teléfono, correo electrónico, cualquier pregunta, contáctame. Y espero que nos des o nos regale un like, un me gusta. Suscríbete y también comparte este programa. Lo hacemos desde aquí para que aquellos que nos escuchen, 1, 2, 1000, no importa el número, que tomen las cosas buenas, bonitas, y que aprendan de los temas que tratamos de conjugar. Así que espero les haya gustado este programa, capítulo 231. Mi nombre es NGK. Que tenga usted una buena noche. Muchísimas bendiciones.